Hola amigos de Sayaban Jet, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Estoy muy, muy contento porque estoy con una de las personas más relevantes del mundo de las artes marciales de Latinoamérica en YouTube y estoy hablando de El Faraón. Para mí es un placer tener la oportunidad de platicar con él, ya que lo vengo viendo desde hace ya bastante tiempo. Tiene uno de los canales más interesantes y profundos y académicos del tema. Así que, bueno, pues, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la oportunidad. ¿Cómo quieres que te diga? ¿Quieres que, El Faraón o...? ¿Cómo me debo de dirigir? Iván, querido, bueno, primero que nada, muchas gracias por esta oportunidad, porque la oportunidad es mía, de poder saludarte, de poder saludar a tu audiencia, que siempre es una audiencia hermosa, la que está detrás de un canal que combina artes marciales y cultura, como es tu audiencia. No es cualquier audiencia, y eso es lo que más valoro, eso es lo que más me gusta. Audiencia masiva se consigue en todos lados. Sin embargo, audiencia de calidad, como es la que tiene tu canal, realmente no es fácil de conseguirla, es difícil, es trabajoso, es realmente a veces hasta tedioso de poder ir abriéndose camino por YouTube, que es tan grande, y la verdad que la oportunidad es mía. Llamarme como quieras, y bueno, El Faraón, Faraón, porque en realidad casi todos me dicen así, es mi apodo, digamos, en la vida, si bien mi nombre es Álvaro, bien, pero prácticamente ya sea en el gimnasio, entre los amigos, en este ambiente siempre Faraón es como me llaman, y bueno, me gusta realmente. Excelente, no, pues está perfecto. Y bueno, pues primero que nada, entiendo que tienes más de un solo canal de YouTube. Yo la verdad, el que más consumo es en el que haces investigaciones, me parece que muy puntuales sobre artistas marciales o sobre algún arte marcial en particular, pero también tienes algo de nutrición, me parece. Pasa y resulta de que, a ver, en mi vida personal, soy personal trainer fitness de competición hace ya 18 años, y coaching en nutrición y dietética, o coaching nutricional, por tus tierras, hace 3 años, no hace tanto, si bien siempre estuve involucrado en eso. Entonces, y artista marcial desde que tengo 10 años. Bien, empecé artes marciales chinas con 10 años, kung fu, y bueno, a partir de ahí me empecé a abrir camino en todo tipo de estilos, probé de todo, si hay algo que me gusta es experimentar. Entonces, cuando comencé con el canal de artes marciales, digamos de que también quería, como coaching en nutrición y como personal trainer, expresar ese conocimiento que creo que es de muchísima utilidad para un artista marcial, pero también para alguien que no es artista marcial. Porque un artista marcial, al final del día, es un deportista también. Necesita saber de alimentación, de nutrición, de entrenamiento, de metodologías, y necesita estar actualizado sobre todo. Pero claro, son temáticas que a veces no están ligadas directamente a las artes marciales, sino que van de la mano. Por eso fue que decidí abrir un canal secundario, El Faraón Trainer. Bien, coaching, El Faraón Trainer. Cuando abrí ese canal, realmente por motivos laborales no me daba mucho tiempo de hacerlo, no me daba, entonces o descuidaba uno o hacía los dos, y decidí enfocarme únicamente en El Faraón Artes Marciales, porque además yo los editaba muchísimo a los videos del Faraón Trainer. Y todos me decían, ¿por qué no los haces simplemente mirando la cámara? Que lleva menos edición. Pero a veces uno tiene esas cosas, dices, en la cámara salgo feo, qué sé yo, claro, viste esas cosas que uno... Es como que al uno no ser vanidoso le cuesta trabajo, y una vez mira a otros que lo hacen con tanta soltura, se ponen frente a la cámara, se sacan fotos, selfies, y a mí para sacarme una foto tenés que hacer un laburo, no sabes cómo me cuesta. Claro, cuando lo hago y la subo, parece que lo haces natural, porque bueno, para eso somos artistas, pero por esa razón fue que me costó muchísimo retomar el canal, y el canal estuvo 3 años estancado, 3 años sin subir un solo video. Y ahora, en estos últimos meses, fue que, como empecé a liberarme un poco más de, digamos, de trabajos que tenía fuera en mi órbita laboral, he tenido un poco más de tiempo y también he podido destrabarme un poco de los complejos, ponerme frente a la cámara, frente a un celular, porque además antes también tenías que comprar una cámara, ahora lo haces con el celular. Esto lo estoy haciendo con mi celular y ya tienen otra tecnología, otro audio, otra imagen, y bueno, empecé de nuevo a retomar. Y déjame decirte de que voy a empezar a retomar cada vez más, porque me he dado cuenta de que existe en el mundo de las artes marciales demasiado mito.
y demasiada desactualización. Entonces, me apena que confundamos el amor por lo tradicional, el amor por lo clásico, el amor y la identificación con lo ancestral, con nuestros ancestros, con estar obsoleto. Se confunde eso. Bien, entonces. Sí, estoy de acuerdo completamente. Hoy por hoy amo y sé de dónde vengo, por eso estudio antropología, por eso es que he orado hasta lo más profundo a conocer quién fue el creador, de dónde nacen, lo que vivieron, lo que padecieron estos hombres, cómo vivieron, cómo murieron. Pero al mismo tiempo, estamos en el año 2020 y tengo que saber cómo está la actualidad hoy. Y tengo que saber que aquello que hacían hace 200 o 300 años atrás, hoy sería obsoleto si no le hacemos un recalculando, si no lo actualizamos. Y eso lo vemos todos los días en YouTube, en donde desfenetran a ciertas autoridades clásicas y tradicionalistas que quieren enfrentarse con algo de hace 300 años atrás, con algo de hoy. Y eso está mal hecho. ¿Y quién tiene la culpa ahí? Y bueno, hay mitad y mitad. Primero que nada, hay que entender que decir que algo está obsoleto no es una mala palabra. Y tampoco es ofender, porque uno siente que tiene que defender hasta el máximo, porque si reconozco que mi metodología está obsoleta, que no tiene actualización, es como una ofensa, porque es como ofender a mi maestro. Y lo que nosotros tenemos que entender es que nuestros maestros estaban actualizados. Y si ese maestro que estaba actualizado hace 300 años atrás estuviera viviendo hoy en el 2020, hubiera actualizado todo. Estaría totalmente actualizado. Y quizás seguiría comiendo, por ejemplo, las semillitas de lino, pero también estaría utilizando whey protein. También estaría utilizando fermentación vegetal de creatina. Porque en definitiva, no estamos hablando ni de químicos, ni de afectar el sistema hormonal, como muchas veces pasa. Estaríamos hablando de simplemente hacer una actualización. Pero bueno, por eso es que voy a trabajar cada vez más en el Faraón Trainer, sin descuidar el Faraón Artes Marciales, para ver si puedo entregar una dosis de actualidad sin perder la tradición. Perfecto, no, pues qué bueno, la verdad te auguro muchísimo éxito porque se ve que sabes muy bien tu chamba, haces muy buenos los videos y yo creo que es cuestión de tiempo para que ambos canales pues estén parejos y bueno, pues qué te digo, eres de esas personas que por la manera en la que te mueves dentro del medio de YouTube, eres un referente, ya que como bien lo mencionabas, la mayoría de las personas en YouTube, en el medio de las artes marciales, lo que hacen es tratar de popularizarnos a nosotros mismos como individuos y tratar de exaltar nuestras cualidades y dejamos a un lado realmente lo importante de la marcialidad, lo que nos puede dar, no nada más hablo de tips de cómo pelear, sino también de la parte histórica, filosófica, antropológica, fisiológica, etcétera, etcétera. Y este, tu canal es de los pocos que realmente pues, nos pueden, cumplen con esa parte, ¿no? Realmente no hay mucho de dónde buscar y por eso es que agradezco muchísimo que tengas esa labor. Acababa de hablar con un amigo que en una de las entrevistas previas que tuve sobre la relación que existe entre las artes marciales actuales y la seguridad, por ejemplo, ¿no? Si las artes marciales fuesen creadas en esta época, la seguridad sería otro tema, sería muy diferente porque hablaríamos de armas de fuego, hablaríamos de otro tipo de códigos y de temas, ¿no? Pero pues las artes marciales, como bien lo mencionabas, ya son muy obsoletas en muchos sentidos y hay quienes se niegan a actualizarse. Entonces, es importante reconocer y tratar de apreciar la parte cultural, histórica, tradicional, pero no hay que dejarnos cegar por las virtudes actuales, ¿no? O sea, hay que ir caminando, no hay nada más seguro que el cambio y pues más, nada más, ¿no? Así que bueno, pues tengo tres preguntas puntuales para ti. La primera es, ¿de dónde sacas toda la información que nos brindas en tus videos? Porque veo que sobre cada tema realmente pues haces mucha labor de investigación. O ahora sí que en cada video tú estudias antes del video o es información que tú ya tienes y que la editas.
Bueno, te digo más o menos cómo lo hago. Te digo más o menos cómo lo hago. Nunca nadie me lo preguntó y vas a ser el primero a quien se lo voy a detallar a dedillo. Primero que nada, aclarar algo. Los temas no los tengo yo. Yo sé menos que quienes me escuchan, ¿tá? Yo sé luego que hice el video. O sea, yo aprendo enseñando y enseño aprendiendo, ¿tá? Eso primero. Entonces, del tema que voy a hacer la semana que viene, la verdad, aún no sé. Bien, sin embargo, dentro de 2 semanas voy a saber por qué lo hice. Eso aclarando. Porque muchos de mis suscriptores a veces dicen, ¿cómo sabe el faraón? ¿Cómo sabe? Y bueno, uno lo toma con cariño y realmente porque sé que lo hacen de corazón. Pero la realidad es que no, yo no sé nada. Y no me estoy haciendo el Sócrates de yo solo sé que no sé nada. Es que la realidad es que no creo que exista un individuo en el mundo que sepa todo. O sea, no sé, tendría que haberse comido 8 bibliotecas enteras, ¿no? Entonces, primero, a mí me solicitan un tema que afortunadamente todos mis suscriptores saben mucho. Entonces, son ellos quienes solicitan temas de artes marciales, de historias, de peleadores legendarios. Cuando me lo solicitan, que yo leo todos los comentarios siempre, aunque a veces no tengo tiempo de responder, lo primero que hago es buscar en internet. Entonces siempre te aparece un esbozo de más o menos quién fue, qué es o qué hizo. Inmediatamente busco en Google, bien, que Google lo primero que te larga es Wikipedia. Luego que leo en Wikipedia, empiezo a buscar en otras páginas para cotejar. La realidad es que lo que dice en Wikipedia dice aproximadamente en 18, 19, 20 o 200 páginas a lo largo de Internet. Que a veces te dicen, hey, lo sacaste de Wikipedia. ¿Sabes cuál es el problema? Hay cosas que no hay muchas cosas más raras o distintas como para colocar. Entonces, sí, capaz que sí, capaz que no. Pero siempre leo primero Wikipedia a ver qué dice. Luego voy a las páginas. Luego busco representantes de ese estilo, si es un estilo, y mando mail pidiendo si tienen datos especiales. Bien, si es, por ejemplo, un artista marcial, un peleador o quien sea, busco si tiene página web, si tiene Instagram, que la gran mayoría tienen Instagram, que generalmente no los manejan ellos, sino sus representantes, y algunos te responden, otros no. Entonces, en esos mails les envío pidiéndole si tienen información, más o menos les detallo, y le pido si me dan autorización bueno, para subir. El 99,9% no te responde. Esa es la realidad. Y luego viene el último paso. Antes de empezar a digitar la información, entro en el corrector de Google y coloco la información en el idioma original. Por ejemplo, te lo bajo a tierra. Si es un arte marcial japonés, lo busco en páginas japonesas en términos japoneses. Entonces ahí se te abre otro mundo totalmente distinto, pero totalmente distinto, que a veces no tiene nada que ver con lo que dice en Wikipedia, en las páginas en español, páginas latinas, páginas españolas, totalmente distinto. Entonces, si voy a buscar información sobre Kyokushinkai, lo busco en japonés. Y en YouTube también lo pongo en japonés. Yo no sé japonés, pero voy al corrector de Google. Y luego hago la corrección y te sorprendería los datos que aparecen. Y así, si es Sambo en ruso, si es Kung Fu en chino, y si es Krabi Krabón en taiwanés, y siempre aparecen cosas nuevas y aportes nuevos, que muchas veces ahí es cuando me dicen, ¿de dónde sacás estas cosas? Es tan simple como ponerlo en el idioma original de lo que sea que vayas a buscar, y te aparecen cosas que son extraordinarias. Claro. Después hay un tremendo trabajo de poder entender traducciones que a veces son complicadísimas. Imagínate del taiwanés o del japonés mismo. Al español hay cosas que no tienen sentido. Una vez que tengo todo eso descargado, que a veces son varios archivos, leo todo, me hago la imagen mental, o sea, lo entiendo yo qué es lo que quiero hacer. Qué es lo que fue la vida de esa persona, y ahí abro un Word y lo empiezo a digitar en mi idioma, en mis palabras, en cómo
yo lo voy a hablar, porque si yo lo fuera a narrar de la forma en la que está escrito ahí o que lo escribió otro, no es lo mismo. Entonces ahí tengo un trabajo que a veces me toma un día, a veces 2 días, a veces más, dependiendo, que es uno de los más largos para mí, que es el de digitar, narrar yo todo como lo quiero escribir, vuelvo a leer algo que no me acuerdo, lo digito con mis palabras, hago ahí un armado, un entramado con todo lo que entendí, todo lo que me quedó, todo lo que leí, todo lo que tengo, y luego viene la narración, y luego empezar a buscar en YouTube imágenes como para armar, y eso sí, las imágenes generalmente las busco en el idioma original. Pones en YouTube, de vuelta, vas al traductor y pones lo que sea, y te aparecen imágenes en China, en Japón, en Tailandia, o en donde sea, y ahí es donde sacas esas imágenes que a veces son hasta extrañas de encontrar. Y vos decís, ¿dónde sacaste esto? Búscalo en el idioma original, búscalo en ruso y te va a sorprender las cosas que aparecen. Y bueno, y luego viene el armado en Sony Vegas Pro, que ya es eso, otra historia, ya es la parte del armado, digamos, digital. Pero básicamente es eso. En promedio, ¿cuánto tiempo te tardas en hacer un video? Bueno, es muy pero muy relativo. Nunca menos de una semana. Y sabes que yo he pensado de que si yo no tuviera que trabajar, si yo no tuviera mi trabajo y únicamente me dedicara a esto, tardaría menos. Pero sabes que no es así, porque depende de mi inspiración. Al final, esto es un trabajo de arte. Y si yo no estoy inspirado, sabes que hay veces que hay temas que los tengo en el tintero meses, y quiero ponerle, quiero hacerlo y no me sale porque no me salen las palabras y yo no quiero hacer un recorte y pego. Hiciera un recorte y pego simple, entro a una página, voy, descargo, pego y después narro lo que está ahí. Pero no quiero hacer un recorte y pego. Entonces, si no estoy inspirado, me cuesta muchísimo. Hay veces que en 24 horas te hago un video. De la nada. Pero el promedio siempre es una semana. Siempre es una semana. He encontrado uno de tus videos en donde tú le estés atacando algo a alguien, y yo noto que siempre has sido muy diplomático y neutral en tus videos, hablando de las leyendas de las artes marciales, como también del prestigio de algunos artistas marciales. ¿Eso es a propósito o lo haces cuidando que no vayas a afectar la imagen de alguien, o simplemente es algo que viene natural? Bueno, en principio, decirte que más o menos así soy yo. ¿Ah? Sin embargo, si te tengo que ser honesto, antes de empezar a hacer el canal, pensé mucho cómo quiero ser reconocido. ¿Bien? Porque, digamos, un canal, aunque sea chiquito, mediano, grande, la persona que está del otro lado va a ser reconocida por su contenido. Si es chiquito, va a ser reconocido por un canal chiquito, quizás por poca gente, pero va a ser reconocido por esa poca gente. No me importa la cantidad, ¿bien? Pero sí dije, ¿por qué quiero ser reconocido? ¿Por un artista, como artista marcial? No. ¿Como un youtuber? No. ¿Como alguien que entró y que rompió un hito, lo que sea? Tampoco. ¿Qué me gusta a mí? A mí me gusta ser reconocido como una persona que aporta algo nuevo, una enseñanza. A mí me gusta aprender, por eso me gusta enseñar, y porque cuando enseño, aprendo, y cuando aprendo, enseño. Dicen que el que enseña, aprende 2 veces. ¿Ah? Entonces, realmente quise ser reconocido por un canal y por un nicho en donde haya contenido. Bien. Pero además también, a mí me gusta aprender, como te dije anteriormente. Y una de las formas que yo me di cuenta que más se aprende es cuando tenés una comunidad de suscriptores que sean intelectualmente activos, que sean personas que no sean de confrontación, que sean personas que les guste aprender, que les guste enseñar, que tengan cultura y que les interese la cultura. Y la única forma de hacer eso es, primero, siendo vos un referente de eso, no entrando en confrontación,
no tratando de crecer a pasos agigantados. Si vos entras en YouTube, te dicen, vos tenés que hacer ruido. Peleate, peleate, que el relajo, el, digamos, la confrontación te hace crecer porque a la gente le encanta. Bueno, no me importa. No me importa porque cuando yo voy a canales que se alimentan de eso y empiezo a leer los comentarios en las cajas de comentarios, son una cloaca. Son una cloaca. ¿Qué aprendes de ahí? Pero además, nosotros, fuera de nuestro ámbito laboral, como youtubers que somos, porque no reniego de eso, como youtubers que somos, pasamos mucho tiempo en nuestro canal. Yo paso mucho tiempo en mi canal. Y mi canal pasa a ser como una especie de segunda casa virtual. Y mis suscriptores pasan a ser ya no suscriptores, pasan a ser una especie de amigos no conocidos, físicamente virtuales. Entonces, ¿con quién quiero estar yo? ¿Qué quiero entrar todos los días a mi canal y leer insultos, leer cualquier tipo de grosería, cosas que no aportan nada, peleas insustanciales, que al final vos entras en esa rosca y terminás vos con un malestar? Que yo no quiero. Yo quiero estar, yo normalmente estoy bien, ¿tá? Hablando en sencillo, estoy bien, estoy con buena vibra, con buena onda, y quiero entrar a mi canal y seguir exactamente igual. No quiero entrar y transformarme y empezar a entrar en la rosca, entrar en esa manija de pelea porque dicen, porque me dicen. Entonces yo entro, veo un comentario que sea, que apunte algo a que no transporta nada y lo elimino. Y ya de paso elimino a la persona, no me interesa.